Damas y caballeros, 2 minutos 36 segundos del cuarto asalto de referee para la pelea para el ganador por knockout. The end comes 2 minutes 36 seconds, round number 4. Your winner by KO desde La Plata, Argentina, Gente Boa, Santiago Pozzindivio. I'm here with your winner after a brutal fight, Santiago Pozzindivio. You said, I'm going to give all of Argentina a gift tonight. You got them, not just a gift, but an amazing knockout. How does it feel? Dijiste que le ibas a dar un regalo a todo el público aquí presente. No solo le diste un regalo, sino también que se lo diste por nocaut, Santiago. I start to talk Spanish, please, for my people. Bueno, Argentina, vamos. Lo hicimos realidad a muchos, muchos años peleando y lo conseguimos. UFC Argentina, les dije que les iba a regalar. Esta victoria se lo merecen. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse tomado su tiempo para venir a darme su apoyo. No se imaginan cuán importante es para mí, cuánto significa. I talk for the people. Thank you. This is a dream for me. I told this all week. It's a dream for me. Fight my heart for my people, you know. Long years, I hard work, but this opportunity, you know, more than 10 years. Fight outside the country, and this is a dream for me. I give this present for my people. I'm so happy, man. The end of the fight, take us through it. The leg kick looked like that was doing all the damage. I don't know how he stayed standing up, but it was the right hand that you've thrown so many times that ended up finishing the fight. Trabajaste muy bien a lo largo de toda la pelea con los low kicks, pero finalmente lo lograste terminar con esa mano derecha que fue tremenda. Sí, sí, la verdad que creía en el knockout, lo dije en mis entrevistas, que esta victoria le iba a ganar por knockout. Meterle presión es difícil porque él es muy largo, tiene mucha distancia, es difícil entrarle. Le tenía que jugar bien las piernas, pero mi jab hizo la diferencia, lo conseguí lastimar con las patadas bajas. Y vino ese knockout con esta mano derecha que va a noquear a todos en la división. Soy el próximo campeón del mundo. 2019, el cinturón de UFC viene para Argentina. I use my pressure. I told in the interviews, I finish this guy, I knock out this guy, you know, I'm ready for finish this guy. My right hand is a lot of power, but he is difficult, long reach, tough fighter. Him, it's difficult to finish him, but keep patient and finish him. This is my, for my people, in 2019, I give the title show for Argentina. This title is my title show, you know. This is my belt. Yeah, take the belt for Argentina, 2019. Tyron Woodley, the champ, is working the desk tonight on Fox. He's watching you right now. What do you say to him? El campeón Tyron Woodley te está mirando en Fox Sports en los Estados Unidos. ¿Qué tenés para decirle? Tyron, tú eres un buen campeón. Respeto, te lo mereces. Pero tú nunca peleaste con un peleador como yo, con mi poder. Yo te voy a noquear y ese cinturón lo voy a traer para Argentina. Tyron, I respect you. You're the real champ of this division. I can respect for you. You're a tough fighter, man, but you don't resist my power. You never fight for a guy saying to me, my power, you know. I knock out you. I'm the next champion in the world. I told this a long time. UFC, come on. I deserve 7 victories in a row. 4 knockouts in the first, 3 knockouts in the first round, 4 knockouts. I have 15 fights for the company, 13 victories. I am ready for the belt. Tyron, back to you, buddy. Okay, okay. Una cosa más, I said talk for my people. Yo le agradezco realmente de corazón a cada uno que vino esta noche hoy. Yo sé que las cosas no están fáciles en Argentina. Toda mi familia vive acá. Yo sé que están muy difíciles las cosas, pero esta victoria es para ustedes. Yo quiero que ustedes mantengan el trabajo duro, que crean que se puede. Mis últimos 10 años de mi vida fueron muy difíciles. Me fui a Brasil, no tenía que comer, no sabía el idioma, la cultura. Después me fui a Estados Unidos sin saber el idioma, la vengo peleando mucho. Y estoy acá entre los mejores peleadores del mundo, pronto para ser un campeón preparado. La verdad, el UFC vino a Argentina, los sueños se cumplen, hay que seguir adelante. Realmente, yo sé que están difíciles las cosas, vamos a seguir luchando, que las cosas van a mejorar, nosotros nos merecemos cosas mejores. ¡Vamos Argentina, carajo! Es here in Buenos Aires for Santiago Pozzindivio, ladies and gentlemen.